serie de situaciones, porque el cuerpo es el mejor termómetro, y cuando una situación no está bien, aunque tú digas que todo está como debe de ser, tu cuerpo te habla. Tú ves que muchas tienen, pues, desarrollan hipocondria, se vuelven hipocondriacas o hipocondriacos, que todo el tiempo están en el médico, todo el tiempo tienen una enfermedad nueva, todo el tiempo tienen una dolencia nueva, porque su cuerpo le está gritando que eso no está bien, que no es normal que la pareja que juró estar contigo esté compartiendo con otras mujeres y luego venga contigo. No me digas a mí que tú eres feliz 100% y que tú amas a tu pareja y estás contenta de que comparta con otras mujeres. Eso no es así. Igual el hombre no puede decir que es feliz sabiendo que su mujer está con otros hombres y con él también. Entonces, vamos a dejar la doble moral. Que yo lo acepte porque mi autoestima no sea lo suficientemente fuerte, porque entienda que no merezco un hombre que me respete por lo menos, es otra cosa, pero no es así. Las personas que están por conveniencia, pues no hay amor. Entonces, quiero decirle que si tú aguantas esa situación, entonces a ti tampoco te importa mucho tu vida, no te importa tu salud, no te importa nada, porque yo decir, sí, yo aguanto que mi pareja pues sea...